con tu rostro tan angelical y tu rubio prolijo cabello. ¿Quién diría que un chico tan bello es capaz de portarse tan mal? Ni la ley de obediencia debida le ha podido dar punto final al recuerdo tan triste. Te quería pedir un punto de vista, una reflexión, una semblanza sobre la figura de Néstor Kirchner. Bueno, es todo admiración, es todo cariño. Creo que a todas las cuestiones pragmáticas que conocemos que incorporó a la política le puso un manto de humanismo, de amor, que lo hace único, fundador de un espacio que puede tener sentimientos dentro de la política. Así que siempre el recuerdo de Néstor es todavía muy fresco, de su acción, de su gestión, pero siempre tiene que ver con algo espiritual, con algo del corazón. Mucha gente va descubriendo día a día el impulso de lo que ahora empezamos a tener como una realidad mejor, que fue por su coraje, por su conocimiento, por su creatividad, por su audacia y por su tesón. Él mismo dijo: somos gente común en un lugar importante. Y desde ahí le aportó una textura distinta a la política. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Acordate que asumió la presidencia con menos votos que desocupados. Cuando había 25% de desocupación, él tenía el 22% de los votos. Así que la gente lo fue conociendo y valorando con el paso del tiempo. Y también con el ascenso de la información, porque mucha gente, al estar esclava de grandes medios de comunicación que mostraban siempre una figura con imágenes muy sesgadas, muy fuera de todo lo que es lo integral que representa Néstor, bueno, creían que era eso. Y después ese ascenso que hemos tenido todos de buscar información más ampliamente nos hace conocerlo mejor. Hay gente que hoy marcharía porque en verdad se ha creído que mucha plata haría allá en Estados Unidos, pero hay otros que se juegan y ningún sueño dan por perdido y nunca jamás reniegan de los lugares donde han crecido. Sin casi agua y sin luz, me quedo en la luz. No habrá tantas carreteras, tantos carriles bien dibujados, ni tantos coches de afuera, ni puentes iluminados, ni túneles bajo el agua, ni vigilancias sobre el andén. Pero el tren que a veces pasa cerca de casa me